de pareja insoportable. Corran por donde Bravo no os ha ido. Transformen el mal en bien, aunque sea necesario caminar 1000 millas para hacerlo. Ahora, la señorita de música lo guiará en la canción Aprender a Orar. Thank you.
Yeah.
cambiamos mucho. Ya todo había cambiado, fueron pasando los años y ahí nos dimos cuenta que un maestro forma parte de uno mismo. Que fuimos y seremos cómplices de los puros juegos secretos. Porque esa voz a quien recurro cuando necesito algo. Porque sos vos quien quiere compartir quizá la etapa más importante de mi vida. Porque cuando compartí un banco, un poema, una alegría, una sonrisa, una ilusión, una tarde de calor, una mañana de rocío, lluvias y tiempos hermosos que nunca voy a olvidar. Porque compartimos lágrimas despedidas, un caramelo, una corrida y tarde llena de locuras. Porque vos me ayudás a crecer y a sentir la gran palabra amistad, muy dentro mío. Porque simplemente cuando te necesité estuviste, por todo eso y mucho más. Les damos gracias hoy y siempre a las maestras y a la escuela por permitirnos compartir estos 7 años juntos de nuestras vidas. Aprendimos a querer, y que no se acompañó en el
Estos mismos niños finalizan hoy el ciclo primario, se van de la escuela y seguramente van a seguir estudiando o van a trabajar mientras otros aprenderán algún oficio o carrera corta. También, como los demás niños, disfrutarán de unas merecidas vacaciones, solo que estas, a diferencia de los años anteriores, tendrán como una sombrita de preocupación, porque en sus vidas habrá un cambio inmediato. En este momento, en que con cantos y versos vamos a celebrar el fin del curso, también les pedimos que alejen de sus mentes todo tipo de preocupación. Confíen en Dios, que su protección hará que todo lo que les suceda sea para bien. Tratamos nosotros de acompañarlos con toda la paciencia que somos capaces. Fuimos testigos y confidentes de peleas, enojos, lealtades y amores. Siempre tuvimos palabras para reconfortarlos en sus momentos de tristeza o
las alumnas y les voy a pedir que tengan a bien por subir al escenario. Romina Laurens, Romina Navarro, Silvia Osuna, Susana Mendoza, Jessica Iturrea, Victoria Leiva, Natalia González, Elizabeth Haberman, Nadia Helber. Suban al escenario. Les voy a explicar, a los chicos de la escuela ya lo saben, pero tal vez no a los padres. Estas chicas han sabido representar a la escuela en los torneos y han logrado un subcampeonato a nivel distrital. Esto implica haber clasificado en la zona de la Florida del Solano y haber ido a jugar con todas las escuelas del distrito de Quilmes, logrando el segundo puesto. Por eso es que es un aguerrido equipo. Y yo hoy voy a hacer entrega simbólica de un premio que va a quedar para la escuela porque no podemos dividirlo por días. Pero sí que quisiera que ustedes les brinden un aplauso muy fuerte. Así que muchas gracias y muchas felicidades para todos.